When I first started being the fallen angel, it was because I was a good guy that turned bad, but now I feel like fallen angel. Yeah, I was a good guy, but I mean, now I feel at this point that it really means that, you know, God sent me here to wrestling to be an influence, and whether it's bad or good, it's up to everyone to sort of decide. But yeah, I mean, here I am sort of influencing and being a part of professional wrestling. And, you know, there's a reason I'm here, so there it is. You are like a saint angel. Maybe, yeah, maybe. No falling saint angel. Thank you. Última pregunta. Final question, no more. Para Harry. Harry, sabemos que esta es la pelea más importante de tu carrera. Sabemos de que tuviste que luchar mucho para estar acá. De hecho, tanto de que tú tuviste un feudo larguísimo con Don Segundo Santa María, el antiguo gerente general de la Legión. Mirando hacia atrás, después de todo lo que ocurrió en estos 12 meses, Segundo Santa María está cesante. Legión está buscando un nuevo gerente general. Y tú estás a puertas de tener tu mayor pelea más importante. ¿Qué se siente saber de que tu némesis está sin nada y tú estás en la cima de tu carrera? Más que eso, estoy tranquilo por el hecho de que sé que no va a estar interrumpiendo la lucha. O sea, no existe, no está. Así que eso me da la tranquilidad de que pueda ser una lucha correcta y sin interrupciones. Eso es más que nada. Y no me alegro de su desgracia, pero me tranquiliza. Okay. Gracias. Bueno, primero darle la bienvenida, agradecerle la presencia de él de parte de las mujeres, agradecer tu presencia acá, desearle la mejor de la suerte a los dos. Y la pregunta es, ¿qué tan importante es para él su figura pública, para los jóvenes, lo que él representa y los valores que él puede llegar a través del deporte? Y esto también me gustaría explicar la pregunta para ti. But her question is about your influence in young people, in young wrestlers, in young teenage people. How do you feel about that? About having that option to, you know, to be there's something rest. I take it very seriously. I try to put a good example. I try to show people that hard work. If you put hard work behind your dream, you can succeed. And everywhere I go, whether it's the United States or internationally, you know, I feel like I come to promotions and I meet young wrestlers for the first time. And if they see me, hopefully they say, I want to do what he's doing. I want to go where he's been. And that motivates them to work as hard as I do. Some guys work harder than me, some guys don't. And that's up to them. I always knew that you get out of professional wrestling what you put into it. And I always tell young guys, you know, you have to put your entire essence into professional wrestling, or it's not worth it to do it halfway. And so I hope that people see me and realize that the amount of work that I've put in, and at this point being able to still do it after 26 years, it's a hard job, but I love doing it and I wouldn't change a thing. La influencia en los jóvenes, no creo que tenga mucha. De partida, partiendo por la opinión de la empresa sobre mí, no es muy buena. Pero yo siempre he dicho lo mismo, o sea, yo lo que demuestro, y si los niños están de acuerdo conmigo o me siguen, lo único que yo les puedo entregar es la perseverancia en las cosas y no dejarse pisotear por nadie. O sea, no porque alguien tenga poder te puede decir lo que tengas que hacer. O sea, uno se crea las oportunidades y lucha por eso. O sea, gracias a que luché, trabajé duro por esto, tengo el campeonato hoy y tengo esta oportunidad. Muchas gracias. Okay. Okay.